José Luis, qué jornada espectacular tenemos hoy aquí en Verdier ante esta jineteada, domada, que en principio estuvo un poco en duda, ¿no? Bueno, primero buen día. Sí, no, en duda no. Los trámites hay que hacerlo todo y siempre se demoran las cosas. Arrancamos medio sobre el tiempo y fue todo lo que sucedió. Lo último no había policía, creo. Sí, no, pero fue el problema, fue un poco así, pero se solucionó. Estuvimos hablando con el comisario, hablamos con... No, la verdad que hemos tenido apoyo de todos los sectores y pudimos llegar a concretarlo. Esta es una fiesta que organizamos con la Casa de la Cultura y el señor intendente, bueno, nos dio la derecha libre para que podamos hacer esta fiesta y podamos tener otra fiesta más en Verdier. Ajá, me parece bárbaro. Y por lo que veo ahora son las 12 del mediodía, 12 recién pasadas, y ocurre que vimos una multitud realmente. Mirá, esto se trató de hacer una fiesta muy popular de acá de Verdier, y hacerla popular significaba hacerla con una entrada libre, para que la familia que tiene más de 3, 4 personas, miembros de la familia, pueda venir a esta fiesta. En familia. Entonces decidimos hacer la entrada gratuita. Le pusimos la espalda, le pusimos el lomo, y veremos, esta gente del centro tradicionalista, un coraje bárbaro. Hasta compró una vaca y la hicieron con cuero, la van a vender para ver si pueden recaudar, porque hay que, bueno, fíjate que una fiesta de este nivel necesita de mucho gasto. Así que si ellos llegan a tener la suerte de que le vaya bien, mejor para Verdier. Y la cantina, que va a estar trabajando a full, imagino. Lo único que van a recaudar y van a trabajar es con la cantina. Con eso tienen que solventar toda esta fiesta. O sea que, para que vea que acá no hay fines de lucro de ningún tipo. Solamente pasar un día lindo y a la gente le gusta venir a Verdier. Y a mí me pone contento que vengan a visitarnos de Salto. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y te acordás más o menos de espectáculos artísticos que va a haber durante la tarde? Bueno, mirá, esto se arrancó con un desfile criollo. Ya te digo, fue el desfile conmemorativo a la fiesta la tradición, se hizo un desfile criollo hoy por la mañana, ahora en la tarde se van a soltar unos 30 caballos con el basto y la encimera, y bueno, tenemos un homenaje para el Loco Freddy, conocido acá en Verdier, el Loco Freddy, porque como tradición acá en Verdier fue uno de los más tradicionales, y Don Alfredo Ávila. Le vamos a hacer un homenaje a esta gente, conmemorando la tradición, ya que fueron unos puntales de la tradición acá en este pueblo. Y bueno, después la fiesta va a ser pura y exclusivamente jineteada.